I would like to call my brother Edwin Álvarez with a welcoming remarks. Nuestro hermano Edwin Álvarez dará las palabras de bienvenida. Él lo hará en español y haré una pequeña traducción. He will do it in Spanish and I will do a little translation to him. Welcome. Muchas gracias, Arnold. Buenas noches, damas y caballeros, miembros honorables de la mesa principal, representantes de las comunidades garífunas, organizaciones de sociedad civil, iglesias, voluntarios, amigos y público en general. Gracias por acompañarnos en este día importante para el pueblo garífuna, establecido en esta gran nación. Tengo el honor de darles la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva de Hondureños contra el SIDA y Casa Yurumbe. En este evento que nos invita a celebrar, como bien lo decía Arnold, la primera entrega de los premios Satuye. Este evento representa un momento especial en el que destacamos el esfuerzo, el liderazgo y la dedicación de hombres garífunas que han trabajado incansablemente para fortalecer y empoderar a nuestra comunidad en Estados Unidos y en la diáspora garífuna en general. Los premios Satuye no solo son un reconocimiento a las personas, sino también a las ideas y a los valores que representan. A través de estas categorías de premios, abarcamos diversos ámbitos de contribución al desarrollo de la comunidad garífuna. Desde el avance educativo hasta la preservación cultural, continuando con el liderazgo comunitario, la sostenibilidad ambiental, el bienestar general de nuestra comunidad. Es importante destacar que estos premios no solo reconocen los logros individuales, sino también reflejan el espíritu de la colaboración y la unidad que define a nuestra comunidad. Cada uno de ustedes aquí presente desempeña un papel crucial en el tejido social y cultural de la comunidad garífuna, y es gracias a su esfuerzo y dedicación que continuamos avanzando y preservando nuestra cultura. Quiero agradecer a la oficina del congresista Ricky Torres por hacer posible este evento y por su compromiso continuo con nuestra comunidad, que se refleja en varias cosas, pero voy a especificar tres. Primero, la creación del caucus garífuna en el Congreso. Segundo, la creación del comité asesor en sus oficinas. Y finalmente, la resolución HRS 1042 que declara el mes de abril mes nacional de la herencia inmigrante garífuna. Necesita Ricky Torres a darle seguimiento a este último, porque todos los años estamos conmemorando y celebrando este mes. Y por cierto, en marco de este mes, estamos desarrollando diversas actividades que les invitamos a cada uno de ustedes que pueda participar. También quiero agradecer a todos los nominados y candidatos por su invaluable contribución y por inspirarnos con su trabajo. Sin más preámbulo, les deseo a todos una experiencia inspiradora durante este evento, que sea una celebración llena de alegría, reconocimiento y unidad. Muchas gracias y ya estamos dando comienzo a estos premios Satuye. Gracias, hermano Edwin. Edwin is the Vice President of Casa Yurumbe Hondurans Against AIDS, and he was pretty much saying the work that we do as an organization, advocating for immigration, advocating for health care for our communities. This center, this place, is a place where we have, for many years, working hard to accomplish, to have it, so our community, Garifuna, keeping here, any events, any things that they can do, we do it here. And he also was highlighting the work that the office of Congressman Richie Torres is doing for our community. He was
saying the three things. The first one is the Garifuna Caucus in the Congress of the United States. Historic. It was the first. It's the first time in the history of the Garifuna that we have a congressman that is that have that initiative for the Garifuna community. As well, the Grupo Asesor. The advisory group, the Garifuna advisory group, thank you. And also the law HRRES 1042 that declares the month of April as Garifuna Heritage Month in the United States of America. So those are the accomplishments that we are doing alongside the office of the congressman, and we are thankful as a Garifuna people for this work, and there's a lot of more work to do for our people. Thank you. All right. I hope I did a good translation. All right, so...